Have you ever tried Jollibee? I have not. I'm looking forward to it. No, recuerdo ahorita. ¿Es comida filipina? Jollibee. Lo he visto por el freeway. Jollibee is a fast food restaurant originating from the Philippines, which serves burgers, fries, and most notably, their Chicken Joy Filipino-style fried chicken. Chicken Joy. It looks good. Tempting. Looks crispy. It doesn't look seasoned. I don't see any flakes of anything up there. I don't know if I'm getting the smell of the gravy. I think it's the gravy. We'll see when we bite into it. Bueno, me parece como dicen uno, como el Kentucky, como el jerk, lo que es un pollo frito, ¿verdad? Pero vamos a probarlo esto. Pues. Me gusta mucho el Kentucky Fried Chicken, pero no me gusta empanizado, me gusta el regular. Porque tiene como mucha harina alrededor. Entonces el original no tiene tanta harina, me gusta más. Pero ese se ve igual como cualquier pollo. I really did enjoy it. I've been really, really wanting to go to Jollibee. So my first experience here on Papa, Jollibee, gracias. It's good. I like it. Me falta un poquito de sabor para mi gusto. Yo me imagino que saliendo de ahí más fritito, más crunchy, sería más rico, ¿verdad? Me imagino. Pero no está malo, está rico. Comparado a Papa y a los otros, le falta un poquito de sabor. Condimentos, algo que sobresalga, sí pasa. Me gusta mucho la pierna de pollo. La pechuga, está muy buena la pechuga, pero me llena más rápido. Algunas veces está un poquito más seca, pero la pierna me la como toda. El sabor de este pollo tiene un poquito de condimentos. No logro saber qué tipo de condimentos, pero sí hace la diferencia a los otros pollos. Pero sabe también mucho lo que es el empanizado, lo que es la harina de afuera. Sabe mucho el empanizado, pero sí poquita diferencia a los demás. El pollo de Popeye también me gusta mucho. Tiene cierta similitud, pero ese también está muy rico. El gravy le ayuda mucho y sabe más a gravy que pollo, como que el gravy está más fuerte que el pollo. En regular está muy bueno, está muy rico, sí lo recomiendo. I'm gonna give it an 8. Okay. Yeah. Los amantes del pollo, Jollibee, un 8. Le vamos a dar un 10. Jolly Spaghetti. Presentation's awesome. I would say Jollibee's a fast food, right? Yeah. So presentation looks really good. I love spaghetti. What do you think about like fast food spaghetti? How does that sound? It doesn't sound appetizing. If I would have gone to Jollibee, I wouldn't have gone for their spaghetti. But once again, thanks to Papa, here I am trying fast food spaghetti. Viéndolo así, parece así como una scholar, como una school dinner, así como que de escolar, ¿me entiendes? No me llama mucho la atención, la apariencia, pero como digo, you never know. Pues se ve un espagueti regular, lo único que tiene es un poquito, creo que es como salchicha, tiene, está bañadito con queso amarillo, queso blanco, pero en realidad se ve un espagueti regular. El espagueti regularmente, el que yo he probado, pues es con salsa de tomate, pues con sal, ¿verdad? Es la primera vez que voy a probar un espagueti con azúcar. It threw me off. You did say it earlier that it was sweet, right? It had a little bit of sweet tinge into it. And it threw me off when I bit into it, but it's not bad. Sale el smoke de la salchicha. Sale ese saborcito como smoking a leña, como a carbón, algo así. No le veo mucha la diferencia a los otros espaguetis, la verdad. ¿Me entiendes? En lo dulce, porque el tomate le gana. La salsa de tomate le gana un poco a los demás sabores. Pero, como digo, no está malo. Y sobresale más el sabor de la salchicha. ¿Prefiere este comparado a...? ¿Al de mi casa? Sí, de su casa. Oh, o... No, prefiero el de mi casa. Sí, lo pediría en un momento ocasional que se me antoje otra cosa, sí, ¿por qué no? Y te puedo asegurar que hay mucha gente que viene y extraña su espagueti de Filipinas. Wow, sorpresa. A mí casi no me gusta mucho el dulce. No me gusta mucho el dulce en la comida, pero este le da un sabor diferente. Está rico. Ese espagueti no es al 100% lo que yo esperaba del espagueti, pero sí le da un sabor diferente. Sí me lo comería. Lo dulce está muy fuerte. Inclusive si come la salchicha, también la salchicha sabe dulce. Entonces todo lo que es el espagueti es dulce. Está raro, ¿no? La combinación entre el espagueti con algo dulce está muy raro, pero está rico. ¿Pediría esto otra vez? No al 100%. No, es algo que tendría que repetirlo. Sí me lo comería, pero no lo repetiría, ¿verdad? Pero sí me lo comería la primera vez. No sé si me recuerda mucho el hot dog bañado con chile beans. Mind you, I love spaghetti, so I'm gonna give it a 7 just because it's, once again, it's the first time that sweetness is something different. For a fast food, yeah, it's pretty good. Y en este le daría yo su 8, ¿me entiendes? Porque yo digo, no está malo, un 8. Está bien, vamos bien. Spicy chicken sandwich. It looks interesting. It's slightly smaller than the Popeyes.
fares up with the Chick-fil-A, right? The bun, nice and soft. Whatever the chicken is breaded with, you can see it's red, so I'm hoping that it's gonna kick me in the ass. Does have some mayo in there. Ya lo hemos visto en otras ocasiones con otras marcas, y desgraciadamente, o sea, la crítica es, haz de cuenta que estoy en la cárcel, pero que no tiene nada de amor, nada de cariño, nada de sensacional. Ah, ¿sabes qué? Me sorprendieron. No son picos, son chiles. A uno que le gusta acompañarlo con el tomatito, la lechuga, el queso. Así se ve muy simple. Muy sí. Como, córrele que vas a llegar tarde al trabajo. Que la presentación está, me recuerda mucho a la hamburguesa de Popeye o Popeye. Casi la presentación es igual porque tienen ellos también dos hamburguesas, una sin chile y una con chile. Y está muy rica. O sea, el pollo está muy suavecito. Entonces, me imagino que es algo parecido. Not as spicy as the Popeyes. Really? Not for me. Even with the chile? Even with the jalapenos. I eat both of them. Yeah, they're gone. It's a really good, tender chicken. I'll tell you that right now. Chicken is really good. Cuando estoy acostumbrado a comer spicy o picante, la verdad no lo encuentro el picante. Serían por las rajas de chile, nomás. Que en caso que el chile salga picoso, es picante. Pero en sí, la especie del pollo no aparece ese picante. Un pequeño ahumado, ¿me entiendes? No mucho. Le falta. Le falta, para mi gusto, le falta sabor. Le falta cariño, le falta pasión, le falta fuego, le falta sangre, ¿me entiendes? Mira, no soy amante del chicken, pero si yo voy a comprar una hamburguesa, sería la del Jack in the Box, la Spicy Chicken, porque me gusta porque le ponen un tomate grande, le ponen bastante lechuga y siempre la pido con doble queso. Tiene un tipo de aderezo, no sé si sea chile. Tiene chile jalapeño abajo. Oh, está muy rico con chile jalapeño. Me gusta, está muy rica. Me gusta más esta, papá, porque tiene el aderezo y tiene lo que es el chile jalapeño. Y esto le hace un poquito diferente. Y el sabor también lo hace diferente. Yo creo que sí me como unas tres de esas hamburguesas. Yeah, a five, bro. Because it's lacking the spicy that they're talking about. That's where the points came off. Este es un 6, ¿eh? Es más, sí es diferente. Pa' la boca. Fiesta. It looks good. It looks very interesting with the very thin noodles in the bottom. It looks like almost like angel hair pasta, but it's kind of more of a clear. It's interesting. It looks interesting. What do you think about the combination of shrimp and meat? Let's call it surf and turf, bro. This, like this, I have never had it. ¿Has escuchado de palaboc antes? Lo he oído, nunca lo he comido. Se ve rara, se ve extraño. Que hay muchas comidas raras, extrañas, que pueden salir muy apetitosas. Por la vista, muchas veces se esconde la belleza adentro. No todo el tiempo está afuera, ¿me entiendes? Sí, he probado comida filipina. Regularmente la comida filipina está bañada de dulce. Casi la mayoría es dulce. El rizado de puerco es con dulce, tiene pasas. O sea, la mayoría de la comida filipina es poquito sabor con dulce. Se ve bien, la presentación está muy bien. Noodles are nice. Garlicky flavor kicks in really nice. It doesn't overkill the shrimp. But the garlic has a nice, it's just nice. It's not too much. I love garlic. Is there such a thing as too much garlic? I don't think there's such a thing as too much garlic. If you see me cook, I throw freaking garlic on everything. I like it. I'm liking what they're presenting, right? Now you can go to, I wish there was more Jollibees everywhere. I like the twist of them serving pasta. Instead of getting a burger or hot dog or whatever it is, right? Now you have the option of having a pasta. I like it. La textura, así como lo dijimos, es como camarón molido. No está muy salado, no está malo. La textura de la pasta, muy rica, porque es delgadita, sabrosa, no es como pelo de ángel, pero no está malo. Le gana el sabor del camarón y le gana a la carne de puerco. Me imagino que es carne de puerco, sí. Digo, pero es lo que es más usual en lo filipino. Está salado, pero está muy rico. A lo mejor si me lo acabo todo ya seca. Me gusta más sin limón. Me gusta mucho. Te lo puedes comer en la mañana como desayuno y en la tarde también como una comida. A six. It's fast food. It's not, I mean, and I love, there's some fast foods that I really, really enjoy. I'm sure this will grow on me. I just need more Jollibees around. Vamos a darle su 8, porque yo sé que hay mucha gente que le encanta, le gusta el sabor a marisco, a camarón. Vamos a dar un 10. Yes, es un 10. Está muy bueno. Adobo rice. It looks good. It's eye-catching. I can see the chunks of chicken, so they're not stingy with the chicken, so I'm looking forward to that. I could see that it's white rice and it's mixed up with the adobo because it's all brown, so I'm looking forward to see what it tastes like.
El adobo filipino sí lo he escuchado y sí lo he comido. Sí me gusta mucho. Yeah. La presentación del arroz aquí en el tipo de bola sí me gusta mucho. Esta presentación, sin saber, sin probarlo, inclusive sin saber si es filipino o no, tiene cierta apariencia como el arroz mexicano. Entonces, si no lo conoces, si no sabes que es filipino, llegas y te lo comes y no sabes ni de dónde es. No, it's got a really good taste. It's not overpowering. It's not super strong. You can taste the adobo. It's little flakes of like red. I wish it was like more chili flakes, right? It's got a good taste. It'll do. Nada del otro mundo, pero está bueno. No vamos a decir que está rico, rico, porque esto digo. El pollo, el arroz está sabroso, ¿eh? El arroz está sabroso. El adobo, el sabor que le da el adobo, sí sobresale. No mucho, pero o sea, haz de cuenta que está todo más o menos equilibrado al proceso. Ese sería bueno con la carne de puerco. Está muy rico. Yo sabía adobo. Yo lo he comido el adobo separado sin el arroz. Es parecido. Nada más que te da el sabor del arroz, pero está muy rico. El adobo es más fuerte que el arroz. 7. Yeah, I'm judging every aspect, man. I'm trying to be more foodie around here, if you can tell. The rice was very well done. Nice and puffy, not dry. The flavor lacked a little bit more adobo, but it was good flavor. So I'll give it a 7. 8. Tienes su 8. Sí, le vamos a dar un 9. Peach mango pie. I'm looking forward to it. As soon as I saw you bringing it out, and I was like, oh, another apple pie. And I saw peach mango. I'm like, okay. It's nice and toasted. Muy bonito. Se ve muy bonito, muy antojazo. Falta el café. Jollibee rocks. That is a really good crust. Super thick. Really, really nice color. Great flavor. ¿No está empalagoso? Poquitito. Lo de adentro sí, pero no tanto. The flavor, the thickness of the crust, the crunchiness, they can bypass lo palagoso. En el mercadeo, me imagino que llevan todos algo similar. Ya hay una similitud con Jack in the Box, con McDonald's, todo eso. Este tiene el mismo sabor que el churro mexicano, nomás es relleno. Es de mango y con peach. Pero el sabor del empanizado, haz de cuenta que es una similitud a los demás. Después de una buena comida, Lipina, terminas con un pie, yo creo que ya es el complemento perfecto. Pero está muy rico el pie. No sabe mucho a mango, pero sabe más a durazno. Pero está muy rico, está crujiente, tiene bastante relleno. 9. I'm giving it a 9. Nice. For a fast food pie, I'm gonna give it a 9. Oh, ya, tenemos un 10. 10 el pie. Está muy rico. So overall, what do you think about all the food from Jollibee? Would you be going back again? Well, I'm glad you asked. I am a fan of Jollibee now. Nada del otro mundo. El mercado está libre para todos. Y ahí está. ¿Entiendes? O sea, si yo fuera a este restaurante, pediría, pues obviamente, lo que es el pie. El arroz me gustó mucho. Y me gustó también lo que es la hamburguesa crujiente con chile. Esa sería mi combinación para un día. Esa sería lo que yo llegaría y pediría.